Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando, apellido Murúa. Yo soy el ganador del IPLIC número 62. La verdad que me puse muy contento porque es la primera vez que gané algo. Yo pensaba siempre, nunca gané nada durante años. Entonces, en la televisión yo veo ahí que había quiniela, qué sé yo, todo. Bueno, mi objetivo solamente es el trabajo, así que es la primera vez que me enviaron. Yo dije, esto, ¿qué esto es? Me quedé, la verdad, muy lindo, me encantó, me gustó. Estoy feliz, muy feliz estoy. Yo tengo el certificado de discapacidad, ¿por qué? Porque tuve problemas cuando nací sordo, tengo problemas también de visión. Mi familia, cuando yo nací, primero se dieron cuenta, descubrieron que yo veía de un lado y del otro más o menos. Después de 3 meses, más o menos, fui creciendo. Y ahí mi abuela me llamaba por mi nombre y yo no escuchaba nada, como la ignoraba, digamos, seguía jugando. Y ahí ella se dio cuenta, ¿sí? Justo, y le avisó a mi mamá y yo no escuchaba nada. Se dieron cuenta que era sordo, que realmente era sordo. Se preocuparon, estaba triste, se hicieron todos los trámites, ¿sí? No era fácil hacer los trámites para que me den un audífono. Yo soy sordo ciego. Mi identidad es sordo ciego. Aprendí la comunicación como la sordo ceguera. También trabajo dentro de la Facultad de Humanidades y como profesor ahí en la UNAM, como asesor sordo en la carrera de intérpretes, para que en el futuro también sean profesionales. Trabajo todos los días, a la mañana, trabajo también en Zoom, a través de Zoom. Soy estudiante también de la carrera de intérpretes. Es una forma de mediador lingüístico, eso es lo que quiero lograr, para que las personas sordas también tengan muchísima confianza y bueno, podamos, que yo pueda acompañarlos, ayudarlos, que aprendan a leer, que aprendan a hacer trámites. Entonces me doy cuenta que también necesito estudiar, por eso acepté estudiar. Ahora ya voy en el tercer año, ¿sí? Me faltan 6 materias. Ojalá Dios me ayude, ¿sí? Que en el próximo año pueda recibir. En el futuro quiero comprar algunas cosas, ¿sí? Algunas cámaras para continuar con las ediciones, tablets, porque yo trabajo con eso. Hago diseño gráfico, ediciones también, con el tema de mi idioma, de la lengua de señas, para hacer información para la comunidad sorda. Me encanta. Todos los días, por ejemplo, hago ediciones, ¿sí? Filmo para que, por ejemplo, para el tema de la accesibilidad para las personas sordas. Acá en la Argentina no hay pocos intérpretes, entonces tengo que preparar, a ver, tengo que leer. Por el tema del COVID, por ejemplo, tengo que informar. Es mi trabajo, ese es mi objetivo para las personas sordas. Invitarlos a que como sociedad nosotros todos podamos entender lo que significa la verdadera inclusión, no solamente en palabras, sino que realmente podamos lograr que en cada estamento público o privado haya intérpretes, ¿sí? Es muy importante para ellos, como Nando anteriormente lo decía, es importante que las personas sientan que las barreras se pueden derribar y nosotros somos parte de eso. Nosotros como personas oyentes somos los que muchas veces colocamos esas barreras y podemos hacer algo para solucionarlo. Solo, me manejo solo. La verdad, yo vivo solo en un alquiler.
porque soy adulto, es mi derecho también y puedo decirle que sí se puede. No quiero que digan, ay, pobrecito. No, 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 sí, yo puedo. Puedo hacer solo las cosas. Trabajo, estudio, avanzo, viajo, viajo solo. Estoy acostumbrado. El IPLIC, qué lindo, la verdad que nunca en la vida yo antes gané, bueno, ahora mejor. Por ejemplo, porque las personas con discapacidad que tienen CUT, que puedan ganar, es importante para nosotros como una accesibilidad también, que nos regalen plata, la verdad nos pone muy contentos. Muchísimas gracias al IPLIC, porque fue la primera vez realmente que gané en mi vida. Me gustó muchísimo, muchas gracias por su trabajo. Es importante también que se publique para que las personas con discapacidad puedan ganar. Gracias al IPLIC, muchas gracias.